Hola, muy buenas tardes a todos. Esperamos que todos estén bien y estén bien junto a sus familias en estos difíciles momentos. Así que les agradecemos particularmente compartir este tiempo con nosotros. Agradezco, como siempre, al grupo de la Mediateca, coordinado por Sergio Benítez, que están haciendo un trabajo, bueno, ejemplar, digamos, y en particular a nuestra webmaster Muriel Cabrera, que es sin ninguna duda la protagonista de este tiempo para nosotros. Así que muchísimas gracias. Quiero empezar diciendo que un acontecimiento hace referencia a un hecho que sucede de una manera repentina, de una manera inesperada, y que tiene como consecuencia cambiar el rumbo de las cosas, cambiar la historia en lo político, en lo social, en lo cultural y probablemente en lo científico. Nadie duda que esta pandemia COVID-19 es un acontecimiento porque claramente modificará las cosas de uno u otro modo. Y en este contexto, por supuesto, las sociedades científicas no estamos fuera de los cambios. ¿Qué no cambió? Cambió todo, como sabemos, o por lo menos volveremos a alguna modalidad de nueva normalidad, como dicen, bueno, nuestros dirigentes políticos o científicos. Bueno, el huracán, como les gusta decir a los chicos de la Mediateca, esto de entrevistas lo que pasó con el huracán seguramente para quienes dirigimos sociedades se llevó un montón de sueños, un montón de proyectos, pero claramente nos plantó frente al desafío de reinventarnos, esto que hoy también está como tan en boga, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hacemos con esto una vez que pasado el asombro tuvimos que reaccionar? Entonces, en este sentido, le propusimos a tres sociedades amigas, a tres presidentes amigos, esta propuesta, este espacio de revisión y reflexión sobre cuál es el rol y cuál será el rol de las sociedades científicas antes, o digamos cuando inició, por eso decimos ayer, hoy y mañana en relación a esta pandemia. Tuvimos que modificar un montón de cosas, tuvimos que modificar nuestra manera de comunicación, tuvimos que ampliar nuestros formatos tecnológicos, las herramientas con las que contábamos, tuvimos que elaborar material de información y después difundirlo, día a día, con muchos errores, diciendo y desdiciendo, porque de esto se trata esta pandemia. Y bueno, aquí estamos. Lo que debemos hacer seguramente es tratar de sacar de esto que fue un desafío lo mejor de nosotros mismos y ojalá salgamos resilientes y salgamos mejores que antes. Esa es la idea. Cuento con el inapreciable apoyo, insisto, de tres amigos como son el presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica, Luis Adrián Rendón, el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y socio honorario de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, el doctor Carlos Jiménez Ruiz, y el presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, el doctor Gustavo Saber, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y entre todos dimos a llamar este espacio de reflexión lo que la pandemia se llevó ayer, hoy y mañana, rol de nuestras sociedades científicas, parafraseando el clásico del cine, que para ver que cómo cambian los tiempos, posterior a esta decisión, por ejemplo, alguna plataforma de cine como HBO la sacó del catálogo de sus películas por considerarla racista después del homicidio de George Floyd. Así que cambia
todo cambia. Me queda solo dar la palabra y el agradecimiento a mis tres amigos, y empezando por Luis Adrián Rendón, presidente de la Asociación Mexicana. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Al contrario, eso sí, gracias a ti por permitirme tener el privilegio de estar nuevamente con ustedes, aunque sea en la distancia. Cuando me invitaste a participar aquí, me dio mucho gusto. Cuando estuvimos discutiendo de qué pudiéramos hablar, pues me tocó la parte de hablar del ayer. Pensé que iba a ser fácil, pero desafortunadamente el ayer no ha llegado. No podemos decir que ya estamos viendo que esto quedó atrás, sino todavía lo estamos viviendo. Pero voy a tratar de platicarles la manera como hemos sobrellevado acá en México desde el punto de vista de la sociedad esto. Quisiera nada más poner una línea del tiempo brevemente. Nosotros teníamos contemplado tener nuestro Congreso Nacional a mediados de abril. En China, a finales, se da la nominación ya oficial de lo que estaba pasando, se hace una alerta, a finales de enero, la OMS ya pone esto como una emergencia internacional. Y de pronto nos vimos sumergidos ya en la pandemia. El 28 de febrero nosotros tuvimos el primer caso en México y desde ahí empezamos a considerar qué iba a pasar con nuestro Congreso. Aunque ya teníamos algunas señales de alerta antes, no le habíamos puesto realmente mucha atención hasta este momento que ya tuvimos el primer caso. Lo que habíamos visto antes es que más o menos eran 2 o 3 meses lo que estaba tardando en progresar en un país la pandemia. Entonces, estábamos hasta cierto punto optimistas de que a lo mejor nos iba a alcanzar el tiempo. Para el 11 de marzo, poco tiempo después, ya esto es declarado una pandemia y tenemos ya el primer caso en Monterrey. Nosotros teníamos ya invitadas a todas estas organizaciones que iban a participar de alguna manera de nuestro congreso. Teníamos profesores de todos estos países que ven marcados en rojo, profesores internacionales que iban a venir por aquí. Entonces era un problema muy serio al que nos enfrentábamos porque empezábamos a ver que la movilidad se estaba restringiendo. Aunque los profesores aceptaban, hasta ese momento muchos de ellos seguían en pie su ofrecimiento para estar con nosotros, pues ya anticipábamos lo que pudiera pasar. En China, que era el epicentro en aquel entonces de la pandemia, se estaba moviendo ya hacia Europa, rápidamente iba a cambiar el epicentro, y en América apenas empezábamos a tener algunos casos. Nosotros hicimos una junta emergente, valoramos todas las situaciones, y el 11 de marzo, tuvimos una visita al centro, decidimos antes de que las autoridades en México declararan el problema nacional que debíamos posponer el Congreso. Poco tiempo después, en México, empieza el lockdown. En la ciudad de Monterrey, el estado de Nuevo León se adelantó, fuimos una semana antes que a nivel del país. Bueno, y todo lo demás que ha seguido esa historia hasta el desastre que todavía seguimos viviendo en la mayor parte del mundo. ¿Qué era lo que teníamos planeado en la sociedad para este año y lo que quedaba de nuestro periodo en la presidencia, que es el año entrante? Este es más o menos resumido el plan de trabajo que teníamos. Pensábamos visitar todas las sedes en los estados, ya llevábamos algunas visitadas, nos faltaban otras a completar en este año. Y teníamos una serie de eventos que iban alineados más o menos uno por mes: el masterclass en Oaxaca, el Día Mundial de la Tuberculosis, nuestro congreso, el Día Mundial del Asma, una brigada a una zona indígena en Chiapas, brigada neumológica, un curso de TV para neumólogos, repetir un curso de neumología básica para médicos generales, que ya lo habíamos hecho, tener una sesión vía web entre varios capítulos, entre varios estados, hacer un masterclass como el que habíamos hecho en Oaxaca, pero ahora en Los Cabos, nuevamente el Día Mundial de la Tuberculosis, y cerrar con nuestro congreso que iba a ser en Cancún en el 2021. Ya nos habíamos visto en Oaxaca, como platicó Susi recientemente, todavía no acabábamos de recuperarnos de los efectos del mezcal, cuando en esta fecha nos cae el coronavirus en México. Y se viene un efecto de chuza que nos desbarata todos los planes. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, pues es lo normal que habitualmente pasa con este tipo de situaciones. Son mezclas de, no son sensaciones consecutivas, sino entremezcladas de enojo, frustración. Empieza el miedo porque era una enfermedad a la que no sabíamos cómo enfrentarnos, en la que nosotros mismos estábamos en riesgo.
y aparte nuestros trabajos se veían afectados. Nos encierran, no podemos trabajar, ni nosotros ni otras gentes. Entonces ya no sabíamos realmente qué iba a pasar desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Pero bueno, como siempre, los seres humanos empezamos a ser creativos, nos adaptamos a la situación y vemos cómo salimos adelante. Entonces, ante cualquier contingencia, pues lo primero es tratar de limitar el daño, luego pasar a la operación cicatriz y luego rehabilitar todo lo que teníamos. Aquí nosotros el problema que teníamos en limitar el daño es que cuando decidimos posponer el congreso, y enfatizo posponer, no cancelar, fue la salida que encontramos porque ya teníamos, estábamos a menos de un mes de tener que hacer el congreso, todavía no era oficial que se cancelaran los eventos en México, de hecho creo que fue el primer congreso médico que se canceló, y eso pues iba a traer un problema muy serio en cuanto a contratos, prepagos, multas, castigos y todo lo demás. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Pues fui a la tienda, compré muchos de estos y empezamos a hablar con la gente que era necesario. Se informó a la mesa, perdón, a la mesa directiva, todos estuvimos de acuerdo que era lo más conveniente, aunque les comento, en aquel entonces todavía no estábamos ni siquiera en, teníamos muy poquitos casos, apenas teníamos el primer caso aquí en Monterrey. Informamos a las autoridades, tenemos invitados a autoridades muy importantes, hablar con los profesores, con los internacionales sobre todo, notificarles cuál era la posición, avisar a las sociedades hermanas que estaban invitadas, empezar a negociar con nuestros patrocinadores, la industria farmacéutica, y tratar de negociar con los proveedores. Afortunadamente, todo el mundo puso buena voluntad y pudimos conseguir posponer el congreso, aunque nos quedamos con una deuda millonaria. Si podemos realizar el congreso que está pospuesto, pudiéramos cubrirla, pero estamos ahí pendientes de que se pueda hacer, si no tenemos una deuda muy fuerte encima. Entonces, el congreso finalmente se cambió para el año que entra y escogimos lo más lejos que pudiéramos hacerlo, que fue la fecha del 22 al 26 de marzo. En base a contratos, esto es lo más. ¿Por qué escogimos hasta aquí? Porque no sabíamos qué iba a pasar, cuándo se iba a acabar esto, había mucha incertidumbre, entonces decidimos que esta probablemente sea la mejor fecha. ¿Qué pudimos rescatar de lo que ya teníamos? Pues el Día Mundial del Asma, que iba a ser un evento presencial, lo hicimos un evento virtual. Y empezamos a ser creativos en crear varias actividades dentro de la sociedad y creamos estos cuatro proyectos que quiero platicarles brevemente. El primero fue un apoyo a la lucha de los neumólogos contra el COVID. Empezamos a recolectar fondos, escribí un proyecto, lo mandé a todos lados, instituciones de beneficencia, la industria farmacéutica, compañías, todo el que tuviera alguna actividad de responsabilidad social, se los mandamos. Y la idea era conseguir básicamente equipo de protección personal, facilitar el que hubiera pruebas diagnósticas suficientes y mejorar las condiciones de trabajo de los residentes. Todo esto era enfocado a las sedes neumológicas, no a todos los hospitales de México. Afortunadamente tuvimos respuesta, pudimos conseguir, no les voy a decir la cantidad, pero una cantidad bastante considerable de recursos que se empezó a repartir desde el principio y todavía hasta la fecha tenemos opción de seguir apoyando a las instituciones. La otra cosa que hicimos fue cancelación de las cuotas de la Sociedad Mexicana. Para las fechas que empezamos con esto, tradicionalmente toda la membresía ya está renovada. Para la fecha no teníamos ni la mitad de la membresía y anticipábamos que no la íbamos a poder hacer. Se me hacía muy ilógico pedirle a la gente que pagara cuando estaban poniendo su trabajo en otra parte. Entonces decidimos cancelar las cuotas, pero mantener la membresía. Hablamos con nuestros amigos de ALAD, fueron solidarios, estuvieron de acuerdo con nosotros, mantuvieron la membresía y luego posteriormente ERS se mantuvo. Entonces seguimos siendo los mismos y probablemente seamos un poco más de los que estábamos el año pasado. Otro de los proyectos que hicimos fue crear una BiblioCOVID. Era un mundo de información la que se tenía. Todo el mundo estaba muy desorientado y decidimos tener cuatro apartados que se los voy a explicar muy brevemente. Si nosotros nos metemos a la página de la sociedad y yo le pico aquí, esto es lo que va a aparecer, es un índice temático, donde si yo escojo, por ejemplo, artículos de revisión, me encuentro todos los PDFs que han sido publicados con respecto a COVID y los puedo tener ahí fácilmente. Claro, todo esto son de las referencias que son de libre acceso, que afortunadamente tuvimos acceso a todas ellas gratuitas por este tiempo, por lo pronto. Si yo me meto a esta otra parte, aquí lo que tenemos son webinars. Yo tengo aquí los links a todos los webinars más importantes que han ido saliendo de todas las sociedades y de las organizaciones de salud oficiales. Entonces, la gente ahí puede fácilmente consultar el tema que sea de su interés o el webinar que supieron que iba a estar tal día y no pudieron presenciar. Y luego tenemos una serie, una especie de directorio con links que nos lleva a la información oficial de nuestra Secretaría de Salud, de la OPS, de la OMS, sociedades médicas, aquí está ALAD, aquí está CEPAR, aquí está ATS, está ARS,
y aparte centros especializados en alguna situación relacionada, todo esto relacionado con COVID. O sea, prácticamente reformamos nuestra página. Toda la información que había, que hay todavía, el 90% es relacionado con COVID. Otro proyecto que hicimos fue un programa de teleneumología que tenía dos componentes básicos, dirigido a la comunidad y dirigido a profesionales de la salud. En la comunidad, lo elemental que considerábamos que deberíamos hacer era comunicados muy simples. Hicimos un eslogan de todos en casa, creamos una receta médica en que el paciente era México, el doctor éramos nosotros, y las recomendaciones descritas de una manera muy simple. Todo esto lo distribuimos a través de las redes sociales. Si se fijan, la fecha en que estamos aquí es cuando empezaba el problema serio en México, que era la fase 3, la transmisión exponencial de la enfermedad. Hasta antes de esto habíamos sido muy cautos en dar información porque los medios oficiales eran quienes la estaban liderando y veíamos que era muy confuso meter más información de la que ya había disponible. Hicimos un video también en que explicamos de manera detallada a la gente, a la comunidad, las recomendaciones que tenían que hacer para sobrellevar esta epidemia, que era lo que íbamos a esperar, que iba a pasar, lo de muchos casos, recomendaciones, a dónde acudir, tener acceso a la información oficial. Dentro del programa de comunicación a la comunidad, creamos un COVID Center, es un centro de ayuda en el que lo primero que hicimos fue hacer un comunicado que se transmitió a través de las redes sociales, invitando a la gente que nos contactaran por vía telefónica o por mail para contestar sus dudas. Luego nos hicimos un poquito más profesionales al respecto y pudimos establecer un convenio con IBM. Hicimos un programa totalmente automatizado, un robot, un call center, en donde están las preguntas más frecuentes con respuestas alimentadas por neumólogos, donde la gente lo puede consultar y ya si ahí no encuentra la respuesta, entonces se le da una atención personalizada por algún neumólogo de la sociedad. Y pasamos a la parte de profesionales de la salud. Aquí necesitábamos dos cosas, la capacitación en cómo usar la tecnología y la otra, conocimientos vigentes en cuanto a esta enfermedad. Tuvimos el antecedente de participar en conjunto con la LAT en este COVID, que creo que fue uno de los primeros que hubo, y ahí nos dimos cuenta de varias cosas que fueron muy importantes. El primer evento propio que hicimos nosotros fue rescatar el Día Mundial del Asma. Tuvimos el apoyo de la industria farmacéutica para patrocinarnos los primeros webinars que utilizamos sin ningún tipo de restricción, con contenido totalmente científico. Pero aquí, entre el webinar pasado y este, nos dimos cuenta que ni los profesores sabían muy bien cómo trabajar con esto, ni la gente que quería meterse tenía mucha habilidad para hacerlo. Entonces decidimos que teníamos que capacitar. Y la capacitación nos iba a servir para atender el COVID Center, para que los médicos pudieran seguir dando consulta privada y para que se mantuviera su actualización. Entonces, el siguiente webinar que planeamos fue hacer un programa de teleneumología en el que se le dio instrucciones a los neumólogos y aparte sigue abierto para si cualquiera de ellos tiene dudas, puede contactar a la sociedad y hay un experto que le ayuda a resolver todos sus problemas o implementar en su consultorio su práctica a través de telemedicina. Y luego se vino una cascada de webinars que tratamos de hacerlo de cada una de las secciones de temas importantes. Fueron bastante exitosos. Empezamos con uno por semana, luego dos por semana. La semana que entra vamos a tener tres webinars. O sea, esto ha sido bastante fructífero. Han participado más de 60 profesores, la gran mayoría neumólogos de la sociedad. Hemos tenido algunos invitados internacionales y aparte hemos tenido los webinars como este que tenemos hoy en convenio con nuestras sociedades hermanas. ¿Pero qué más se llevó este virus? Pues yo creo que este es un tema de reflexión de lo que pasó. El COVID también se llevó nuestra confianza en los medios, en las instituciones y en la ciencia. Los medios que tradicionalmente eran un medio de comunicación informal y un medio de diversión, pasaron a ser un medio de educación y una educación mal diseñada, mal implementada, en la que sin darnos cuenta los mismos médicos caímos en la trampa y la empezamos a seguir. Empezamos a estudiar en las redes sociales y empezamos a hacer lo que decían las redes sociales. Y generalizo porque la gran mayoría en algún momento dado probablemente caímos en la trampa de este tipo de situaciones. ¿Y por qué caímos en la trampa? Miren, este es un artículo normal del New England. Este es un meme. Nada más esto lo dejaron igual, esto lo dejaron igual, cambiaron el título y el contenido. Y de esto fue abundante todo el tipo de información que había. Si uno no estaba consciente de este artículo y lees este, pues crees que es original. Y luego las instituciones, en mi país, las dos de arriba son las que más seguimos, pero como estamos pegados a los vecinos, también le hacemos mucho caso a lo que dicen los americanos. Empezamos a tener recomendaciones confusas, encontradas, y un día nos decían una cosa y otro día lo diferente.
tan sencillo como el cubrebocas. Este es nuestro primer mandatario. Estos dos son los jefes de los, la Ciudad de México, el Estado de México. Son los centros donde está el 30-40% de la población de México y donde están la mayoría de los pacientes con COVID. Uno con cubrebocas, otro sin cubrebocas. Oficialmente no se usaba cubrebocas, pero hubo un sinnúmero de estados que dijeron, pues aquí en mi estado, el gobernador declaró que era obligatorio el uso de cubrebocas. Entonces estábamos viviendo entre lo que decía mi gobernador y lo que decía nuestro presidente. Y así con muchas otras cosas. Y esto también hubo un problema de una gran mortandad en profesionales de la salud. Llegó un momento en que casi un 40% de los pacientes que habían muerto en México por COVID eran profesionales de la salud. Y yo no vi que nadie saliera a la calle a hacer una marcha quejándose de esto. Y luego el otro problema con la ciencia. Esta búsqueda la hice antier, nomás le puse COVID en PubMed, me salieron 25,516 resultados. Entonces hay un sinnúmero de información que lo único que tienes que ponerle a tu artículo es que diga COVID y seguramente te lo van a aceptar. Y eso conllevó no solo a que hubiera mucha información, sino a que todo mundo se considerara experto y diera opiniones, hiciera su video, hiciera sus recomendaciones y confundiéramos más a la comunidad en general, pero también a la comunidad médica. Y si no fuera suficiente con lo que está en PubMed, empezamos a leer y a dar por sentado este tipo de publicaciones que son repositorios digitales de libre acceso, sin costo. Si yo quiero mandar un artículo que escribí hace rato que se me ocurrió, lo puedo mandar aquí y me lo van a subir. Y nadie leyó lo que dice en estas letras azules o en esta franja amarilla, que dice que esta no es información científica verificada y que por lo tanto no puede usarse en la práctica diaria. Pero a través de los medios digitales, todo el mundo las traía y les hacía caso. Y luego pasó algo impensado. El Lancet, New England, publican artículos que creemos que por fin tenemos una respuesta, una solución, y tres días después nos dicen que la información en la que se basó no se puede verificar y que por lo tanto lo sacan de circulación, que no les hagamos caso. ¿Y todo esto a qué llevó? A que la medicina que deberíamos estar haciendo basada en evidencia, empezara a ser basada en ideas y ocurrencias y empezáramos a hacer lo que se hizo hace varios siglos cuando se tuvo una pandemia semejante a la nuestra por otro agente etiológico. Pero no importó que nos mandaran sin muchas herramientas, prácticamente encuerados a la batalla. La dimos. Bueno, pues con esto termino mi presentación. Les agradezco su atención. Síganse cuidando mucho. Bueno, Adrián, emocionados todos. Muchísimas gracias por tu presentación. Felicitaciones por todo lo que nos contaste. Ojalá todos pudiéramos hacer lo mismo. Felicitaciones. Muchas de las cosas que decimos esperemos que podamos hacerla para dejar para debate, porque esto que vos planteás
Bueno, es la primer pandemia en la cual las redes sociales tienen un protagonismo tan importante y hemos visto, como vos decís, que todos son expertos y tuvimos que, no solo con la información científica, también con la información a la comunidad, también con los reclamos tan genuinos de nuestros profesionales, pero que nunca uno sabe cuánto es real o no. Bueno, mucho para hacer y bueno, el reconocimiento a tantos amigos de la sociedad mexicana, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esperamos después las preguntas para poder avanzar. Estoy viendo en el auditorio que hay amigos de todos lados y les agradecemos. José Chadkin, bienvenido, del presidente de la Sociedad Brasilera, Alfredo Guerrero de Perú. Ivette, buen día, que la vimos en fotos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos esperando la próxima exposición, que es el hoy, digamos, de la Sociedad Española de Medicina Torácica, de Neumología y Cirugía Torácica. Vamos a escuchar a nuestro querido amigo doctor Carlos Jiménez Ruiz. Ya estamos viendo tu pantalla, Carlos. Un gran amigo de la casa y que siempre es bienvenido a Argentina. Te escuchamos, Carlos. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Primero de todo, quiero agradecerte a ti, Susana, la amabilidad de haberme invitado a participar en esta webinar y de compartir, lógicamente, con nuestros compañeros y amigos, el doctor Luis Adrián Rendón y el doctor Gustavo Zaber, compartir estas experiencias que hemos tenido en nuestras respectivas sociedades para adaptarnos a la actual pandemia que nos está asolando. De verdad que es un placer, te agradezco mucho y es para mí un enorme honor estar aquí. Voy a ver si soy capaz de compartir mi presentación. No sé si la estáis viendo. Carlos, sí, Carlos, la vemos perfectamente, Carlos. Muy bien, vale. Pues entonces, si es así, voy adelante. El objetivo, como os digo, de mi presentación es hablaros un poco de las distintas actividades que desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica hemos realizado durante esta epidemia de la COVID-19. Entonces, aquí está. Hemos realizado acciones de distintos aspectos. Primero, hemos realizado acciones informativas, dirigidas fundamentalmente a la población general, pero también dirigidas a la población de profesionales de la información, porque esos son los que nos van a facilitar llegar con mayor facilidad a la población general. También acciones formativas, acciones docentes, estas iban dirigidas a la población de profesionales sanitarios, no solamente a nuestros socios de SEPAR, sino a todos los profesionales sanitarios, con el objetivo de darles formación sobre la COVID-19 y sobre cómo enfrentarnos a esta epidemia. Además, también hemos realizado acciones de investigación y después, y esto creo que es importante destacarlo, hemos realizado acciones de colaboración con autoridades político-sanitarias, con otras sociedades científicas y con otras instituciones sanitarias, porque estamos convencidos que con la colaboración de todas ellas será de la mejor manera que podamos combatir esta COVID-19. Lo que voy a hacer ahora es un poco un repaso de cada una de estas acciones que os pongo en esta diapositiva. Comenzamos por las acciones informativas. Como os decía, las acciones informativas iban dirigidas a los pacientes, pero no solo a los pacientes, sino además también a los profesionales de la información, a los periodistas,
porque sabíamos que ellos eran un instrumento fundamental para poder hacer llegar nuestras recomendaciones a toda la población general. También, por supuesto, dentro de este grupo, era un grupo importantísimo con el que establecimos contacto, con el que establecimos alianzas, fue con el grupo de pacientes portadores de enfermedades respiratorias crónicas, porque esos eran los pacientes más preocupados por esta epidemia y nosotros teníamos la obligación de decirles, de recomendarles cómo enfrentarse a esta epidemia. También hicimos acciones informativas sobre profesionales sanitarios y para ello pues lo que hicimos fue crear un espacio en nuestra web dedicado precisamente a ellos. Un espacio en nuestra web donde se colgaron toda la información sobre la COVID-19 que venía del Ministerio de Sanidad español o que venía de las importantes publicaciones que se estaban realizando en el Lancet, en el New England, en archivos de bronconeumología. Cualquier publicación importante era colgada en nuestra web para en este dentro de esto de profesional de información para profesionales sanitarios. Además, también dispusimos la creación de un foro clínico de discusión sobre COVID-19. Es decir, cualquier persona que tuviera, cualquier profesional sanitario que tuviera alguna duda sobre la COVID-19 podía mandar y puede mandar una pregunta a este foro clínico de discusión sobre COVID-19 y hay un grupo de profesionales sanitarios expertos en COVID-19, socios de SEPAR, que están dispuestos a responder estas preguntas en un plazo de 24 horas. La verdad es que esto pues era de alguna manera ofertar la información del experto para las preguntas de aquellos que estábamos un poco indecisos a saber cómo responder ante esta COVID-19. Y fíjense ustedes, la creación de ese espacio de la web para profesionales de la información, para periodistas, y también otro espacio de la web dedicado a los pacientes y otro espacio de la web dedicado a los profesionales sanitarios, tuvo su repercusión. Porque fíjense, miren el número de visitas a la web que ha tenido, a la web de SEPAR, que tuvimos en el año 2019, en el mes de marzo, de abril y de mayo. Fíjense que estábamos en torno a los más o menos 40.000 visitas. Pues fíjense, en el año 2020, en marzo, tuvimos más de 97.000 visitas. En abril, más de 134.000 visitas. Y en mayo, más de 150.000 visitas. Es decir, que lo que estábamos haciendo tenía una repercusión. Todos estos profesionales de la información, profesionales sanitarios, pacientes, se estaban beneficiando de ello. Pero fíjense, en cuanto a número de visitantes únicos, marzo, abril y mayo del 2019, estamos en torno a los 24.000. Pues fíjense, en el 2020 estábamos en marzo por encima de 66.000, en abril por encima de 76.000 y en mayo por encima de 97.000. Y fíjense, otro dato muy importante, el número de veces que una página ha sido visitada o ha sido descargada. Pues mientras que en el año 2019 nos movíamos en torno a un 2.500.000, 2.400.000, en el año 2020
nos estábamos moviendo en torno a los 7 millones, 7 millones y medio de descarga para marzo, abril y mayo de media. Es decir, que esto que habíamos puesto en funcionamiento estaba dando sus frutos. Pero fíjense que les decía a ustedes que también nos habíamos ido a los profesionales de la información, porque queríamos mandar a la población general la información necesaria para que supieran cómo enfrentarse a la epidemia del coronavirus. Y miren, fíjense, número de noticias que aparecidas en los medios de comunicación que habían sido provocadas por la SEPAR, en el abril de 2020 fueron 428 noticias. Pero miren, en mayo de 2020 fueron casi 1000 noticias. Este mes de mayo de 2020 superamos todos los récords hasta ese momento que había tenido la información proporcionada por SEPAR a los medios de comunicación. De esos 950 noticias, la mayor parte fueron para medios online. Pero fíjense ustedes, 24 entrevistas en distintas emisoras de radio y hasta 23 entrevistas en ese mismo mes en distintas emisiones y cadenas de televisión. Fíjense, llegamos a medios nacionales, tanto de prensa escrita, de radio como de televisión, pero no solamente a medios nacionales, llegamos también a medios internacionales. Aparecieron noticias de SEPAR en New York Times, en Washington Post, en Associated Press, en la NBC y en el canal Fox de Estados Unidos. Fíjate, como consecuencia de todo esto, creo que es un buen corolario para demostrar el impacto que las noticias de SEPAR tuvieron en el grupo de profesionales de la información, comunicarles que la Asociación Española de Comunicación Científica destacó a la SEPAR como la fuente más notable de información científica sobre la COVID-19. Bien, esto en cuanto a informaciones, en cuanto a acciones informativas. Pero, ¿qué hay ahora en cuanto a acciones formativas? Como les decía a ustedes, las acciones formativas iban dirigidas fundamentalmente a los profesionales sanitarios. Y una de ellas han sido y están siendo las webinars de SEPAR. A lo largo desde el mes de marzo de este año 2020 hasta ayer mismo, hemos hecho 20 webinars en SEPAR. 20 webinars organizadas por SEPAR y 6 webinars en colaboración con otras sociedades científicas. Sociedades científicas españolas, como son la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad de Medicina Interna, pero, y es de lo que más orgullo, ¿no?, más orgullosos nos sentimos, son de las webinars que hemos organizado en colaboración con las sociedades hermanas latinoamericanas. Pues fíjense, ¿cuáles han sido los resultados de estas webinars? Miren, estas 20 webinars y esas webinars sumando los visitantes únicos que han tenido esas 20 webinars organizadas por SEPAR y esas otras webinars organizadas en colaboración con las sociedades científicas, como visitantes únicos han sido más de 63.000 profesionales sanitarios, de los cuales 35.000, casi 36.000, visitaron la webinar en directo. Y el resto, más de 27.000, lo hicieron en diferido. Pero fíjense otro dato que también nos llena de orgullo.
de esos 63.000 profesionales sanitarios que han visitado nuestras webinars, casi 50.000 han sido profesionales sanitarios españoles, o lo han hecho desde España, pero casi 14.000 son profesionales sanitarios que lo han hecho desde el extranjero, el 22%. Muchos de estos profesionales sanitarios son profesionales sanitarios latinoamericanos. Otra de las acciones formativas que también hemos realizado y de las que nos sentimos especialmente orgullosos es un curso online sobre manejo clínico de la COVID-19. Este es un curso online que ha sido coordinado y realizado por expertos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, que está dirigido a todos los profesionales sanitarios, sean socios o no sean socios de SEPAR, y que es gratuito para todos los profesionales sanitarios. Está acreditado con 2,5 créditos y fíjense ustedes, en este momento ya lo están realizando más de 1.475 profesionales sanitarios españoles y de otras partes del mundo. También, no solamente nos hemos centrado en hacer acciones informativas y acciones formativas, sino que además también hemos hecho acciones de investigación, porque sin duda uno de los principales objetivos que tiene que tener una sociedad científica es la de investigar sobre los problemas sanitarios que hay en un país con el fin de adquirir conocimiento y que sea de esa adquisición de conocimiento de donde provengan la facilitación de que se tomen decisiones para controlar esa determinada enfermedad. Entre las acciones de investigación que hemos hecho es que hemos creado el Registro Español de Pacientes con COVID-19, lo que hemos llamado el RECOVID. Este es un registro en el que están participando, ya está en marcha este registro, están participando más de 40 centros hospitalarios de toda España, cuyo objetivo fundamental es registrar al menos 5.000 casos de COVID. Es un registro que es tanto retrospectivo como prospectivo, es decir, vamos a incluir en ese registro los pacientes que han padecido COVID. Vamos a recoger sus características clínicas, radiológicas, de diagnóstico que han tenido y vamos a seguirles durante un periodo de 3 a 6 meses para ver cómo evolucionan, para ver cómo sus lesiones pulmonares, sus lesiones radiológicas, sus alteraciones funcionales respiratorias funcionan a lo largo de estos 3-6 meses. Entonces, como ven ustedes, con este registro vamos a obtener no solo características clínicas de los pacientes con COVID, sino radiológicas, diagnósticas, pronósticas, de tratamiento y sobre todo de evolución. Es decir, cuando terminemos este registro, este RECOVID, seremos capaces de tener conclusiones que sean válidas para poder prever cuál es el futuro que nos espera. Y esto yo creo que son datos muy, muy importantes. Además de este registro español, de crear este registro español de pacientes con COVID-19, registro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, también estamos colaborando con la Sociedad Europea de Neumología para en la constitución de un registro europeo que sin duda dará también datos de mucha importancia. Y ya por último,
hablarles a ustedes de las acciones colaborativas que hemos tenido. Les decía que una de las grandes acciones que hay que cualquier sociedad científica tiene que tomar en una situación como la que estamos viviendo son acciones de colaboración con otras instituciones, con otras sociedades científicas. En este sentido, decirles que hemos colaborado y estamos colaborando con las autoridades político-sanitarias, fundamentalmente el Ministerio de Sanidad español y las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas de España. Estamos colaborando con multitud de sociedades científicas, de atención primaria, de medicina interna, de cardiología, la Sociedad de Infecciosas y Microbiología y la Sociedad de Cuidados Intensivos son sociedades a las que también les está dando de lleno esta pandemia. Con ellas estamos colaborando para llegar a tener un mejor conocimiento de la pandemia. Y, por supuesto, estamos colaborando con otras instituciones sanitarias, como son el Consejo General de Colegios de Médicos, el Consejo General de Colegios de Enfermería o de Colegios de Farmacéuticos, porque todos ellos son profesionales sanitarios y la única manera que vamos a tener de vencer a esta pandemia es colaborando todos los profesionales sanitarios para su control. Así que, como conclusión final, esta que me voy a permitir leérsela. SEPAR han cumplido con diferentes funciones como sociedad científica para ayudar al control de la epidemia. Ha proporcionado información científica, contrastada, útil y adecuada a la población general española. Ha dotado con formación sobre la COVID-19 a sus socios y a todos los profesionales sanitarios. Ha iniciado investigación que ayude a mejorar el conocimiento de la enfermedad y ha colaborado con las diferentes instituciones implicadas en el control de la epidemia. Y nada más, esto es lo que yo les quería decir. Muchas gracias por la atención que me han prestado y estoy a su disposición para después responder a cualquiera de sus preguntas o hacer cualquiera de los comentarios que a ustedes les parezcan oportunos. Termino agradeciendo nuevamente a la doctora Susana Lunig, al doctor Adrián Rendón y al doctor Gustavo Zaber, el que me hayan invitado a participar en esta webinar de multisociedades latinoamericanas en las que verdaderamente SEPAR se encuentra muy a gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones también por todo lo hecho. Le damos la bienvenida ahora a Gustavo Zaber, presidente de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Quiero decir también que extendimos especialmente la invitación para asistir a este webinar a expresidentes de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, como sos vos, Gustavo, y vemos en el auditorio que son muchos, así que les agradecemos mucho también compartir con nosotros este espacio. También a la doctora Laura Mendoza, presidenta de la Asociación Chilena. Así que, bueno, Gustavo, esperamos que vos nos digas qué va a pasar, cómo ves el futuro en relación a cuando pase todo esto. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Adrián Rendón y a Carlos Jiménez Ruiz por haber compartido sus visiones y sus perspectivas. A Sergio Benítez, quien lidera la mediateca, y a Muriel Cabral, que lo hace posible. Debo decirles que me interesó en particular este webinar que me propusieron, que me puso Susana en forma temprana, porque muy al inicio de la pandemia tuvimos una charla con cada uno de los presidentes
y nos mirábamos a ver qué cosas podíamos esperar de esta pandemia. Susana, muy visionariamente, incluso parafrasear lo que el viento se llevó a aquella novela histórica larguísima también, de la primera mitad del siglo XX, con lo que decía el viento se llevó, y ahora estamos en lo que el COVID se llevó, va a tocar decir qué es lo que yo creo que nos deja, y trataré de hacerlo de una manera, de alguna manera optimista, porque sin duda para las sociedades científicas, en primera instancia yo lo veía como una gran amenaza y con posibles dificultades en la evolución de las sociedades científicas. ALAD, brevemente, les voy a contar que fue fundada en 1996, la gran mayoría de ustedes lo saben, pero sus primeros estatutos oficiales se inscribieron en Montevideo, en Uruguay, en el año 2009. Esa es una sociedad que ya tiene 21 años, es una sociedad civil de carácter internacional y sin fines de lucro, que se asocian los individuos, que pueden ser médicos u otros profesionales de la salud, pero que fundamentalmente nosotros definimos que respetamos a las sociedades nacionales, a sus membresías, y que tratamos de dar la voz de la gente en Latinoamérica ante su población, ante las sociedades hermanas, Foro International Respiratory Society, y a través de él, entre los organismos no gubernamentales, como por ejemplo OPS, OMS, o el Convenio Marco de Control del Tabaco, y grupos de interés. Nuestra misión es promover la salud respiratoria en América Latina, apoyado por la promoción de los mejores estándares de calidad asistencial para la prevención, la detección y el tratamiento de las enfermedades respiratorias, también la investigación y la ciencia, la educación del personal de salud y a la comunidad, y también, ¿por qué no?, bildeo para la gestión de políticas públicas. Tenemos estos cinco pilares que son acción y extensión, investigación públicas, integración y pertenencia de miembros, donde están el Congreso, por supuesto, y las relaciones interinstitucionales. En nuestra visión en el 2016 era que para el 2030 tenemos que ser la voz de la Asociación Científica de Salud Respiratoria de Latinoamérica, construyendo propuestas de valor innovadoras para nuestros miembros, creciendo y cuidando una mayor representatividad, generando conocimientos a la región a través de la ciencia y la investigación, que tengamos el reconocimiento de nuestros proyectos educativos como los más idóneos para desarrollar las competencias y destrezas en el personal de salud respiratoria en la región, y tener influencia en el cabildeo para las instancias decisorias para la mejor salud respiratoria de América Latina. Esto es lo que veíamos, y estamos en la próxima semana, que es mi última semana de gestión, desarrollando una nueva visión para los. Podría decirles que rápidamente hemos sido eficientes en estos dos o tres periodos. En el último periodo de emplear, hemos aumentado la cantidad de usuarios totales de nuestras plataformas. Hemos aumentado la cantidad de membresía. Tenemos hoy en día 3.083 usuarios, miembros activos de ALAD, que han aumentado a junio de 2020 en un casi un 30%. Estas membresías, como les decía, vienen creciendo sistemáticamente en los últimos años. También los usuarios. Estaba mirando los datos de Carlos Jiménez, y vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo también nosotros hemos crecido. De los 43 miembros fundacionales de la diapositiva, hoy somos aproximadamente 10.000 usuarios y hemos crecido en el último periodo un 18%. Tenemos muchas actividades con todas nuestras hermanas. Aquí lo pueden ver en el mapa, los lugares donde hemos participado en estos últimos años. Ya verán, algunos han sido más de 20 países recorridos, muchos de ellos en más de una oportunidad como para España. Aquí ven algunas de las acciones que hemos desarrollado toda la comisión directiva, siempre el presidente quien les habla, sino también vemos al vicepresidente, al secretario, al tesorero, y hemos estado presentes en la gran mayoría de los lugares donde nos han convocado y consideraron que nuestra era importante. Esto es, en Latinoamérica, siempre, y donde podíamos, en todo el mundo, y fundamentalmente en las sociedades hermanas. Entre estas dos reuniones, FIRST
que se llevó a cabo en febrero de este año, y el masterclass que se llevó en Oaxaca, que lo mencionaba Andrés, nos cayó un balde de agua fría. También hacemos acciones importantísimas de investigación. Hemos desarrollado, junto con la Sociedad Americana del Tórax, con ATS, un curso de capacitación e investigación. Es líder en todo el mundo. Se ha llevado a cabo en los últimos años en Colombia y este último año, el 25 aniversario del programa, que tiene más de 1000 asistentes en toda Latinoamérica, 4 niveles distintos de capacitación. De aquí salen investigación que se desarrolla en Latinoamérica. Y también en este hemos tenido la obligación de hacer congresos anuales. Ustedes recordarán, muchos de ustedes han participado, que nuestro último congreso fue el primer congreso anual, lo hicimos en Panamá hace justamente un año. Y acá tenemos algunas fotos. Esta es nuestra forma de participar. Aquí observamos que tenemos muchos de nuestros amigos de la región o de países hermanos o también internacionales, como vemos la foto de Carlos Jiménez Ruiz y la gente de Sueño. Aquí vemos cómo participamos, cómo interactuamos y también cómo hacemos las prácticas educativas en este congreso y también fuera de esta actividad. Pero yo les decía que entre uno y otro cayó un balde de agua fría que le cayó a todo el mundo. Hoy en día tenemos el escenario de la pandemia que paralizó y nos obligó a una que había teníamos respuestas para todo, pero en las etapas de la epidemia se nos dio una idea que solamente se podía con prevención, algo que no estábamos acostumbrados. Observen ustedes, este es el estado de la cantidad de muertes globales hasta el día de ayer. 500.000 de individuos, de los cuales 150.000 en los Estados Unidos. Y si bien Latinoamérica no fue las primeras afectadas, para la última semana epidemiológica, Latinoamérica se lleva el 52% de los casos globales en todo el mundo. Y si sumamos en los Estados Unidos, veremos que el 60% de los casos están ocurriendo en nuestro continente de América. Y estas cifras no es solamente los muertos, sino los muertos en estas que se comentan a través de New York Times, pero también se comentan en el Financial Times y en otros medios públicos, obteniendo lo que están reportando en los medios científicos, observan la cantidad de muertes que no y que sí están ocurriendo. Y aquí vemos los países Estados Unidos, pero también los países de Latinoamérica y de España. 6 ciudades en Brasil, la CITE, y también observamos las muertes excedentes que tienen que ver en los distintos países. La mortalidad excedente en los Estados Unidos está muy bien estudiada, pero observen esto en particular. La mortalidad excedente quiere decir todas aquellas muertes que no debieran haber ocurrido y preocurrieron. Si ustedes hacen este detalle que viene del CDC, la cantidad de muertes que están reportadas en las últimas 4 o 5 semanas, observarán que suman mucho más de 125.000 como se reportan. Y esto significa que no solamente están muriendo estos pacientes por COVID, sino que están muriendo por otras patologías que no necesariamente están asociadas a COVID, pero que sí no han encontrado atención. Y esto ya lo hemos visto en todas las webinares que hemos estado asistiendo, cómo las patologías crónicas y las patologías agudas también tienen un impacto sobre nuestra población y que no necesariamente hoy estamos dando la respuesta que corresponde. Las particularidades a las cuales nos enfrentó el COVID-19 es que tiene una contagiosidad mucho más alta de la esperada, que ninguno de los individuos tenía inmunidad, que es un cuadro de presentación heterogénea, que se dice que hasta un 50% pueden ser asintomáticos, y que desde entrada teníamos una escasez de test diagnósticos, y su mortalidad, en realidad la tasa de letalidad, quizás aumenta por 10 a lo que han acostumbrado otras enfermedades viral, pandémicas como la influenza. Y también que necesita de altos
asignaciones de recursos sanitarios, en particular de cuidados intensivos, oxígeno y de respiradores. Rápidamente se empezó a mirarlo desde un escenario, desde una mirada epidemiológica, con este modelo de pacientes susceptibles, pacientes infectados y pacientes recuperados. Algunos países empezaron a decir, ah, bueno, pero si tenemos que infectarnos, que nos infectemos todos, y que si infectamos todos, rápidamente vamos a poder salir de este escenario, como lo que se planteaba en su momento en el modelo de inmunidad de rebaño. Pero el problema aquí es la magnitud. Si nosotros llegamos a infectar el 20% de la población y sabemos que quizás hasta un 5% de ellos pueden llegar a requerir cuidados intensivos y la mitad de ellos van a fallecer, ocurriría en este modelo lo que está ocurriendo en algunos lugares donde no tomaron los recaudos que correspondían. ¿Qué factores influencian en esta reproducción, esta reproductibilidad, el R0 que se llama? Primero, la virulencia del virus, que ya dijimos que es alta, pero también la dinámica y el tiempo que se mantiene el virus eliminándose del organismo, y también de esta relación y la evolución entre personas susceptibles, infectadas y recuperadas. Así que, con este escenario, ¿qué podemos prever con estas predicciones? ¿Podemos esperar que esto no ocurra? Podríamos hacer cuatro cosas. Primero, tomar acciones sanitarias, como la que se están tomando en la gran mayoría de los lugares. Tratamientos. En realidad, los tratamientos, a menos que eviten la transmisión del virus, poco podrán hacer para evitar la pandemia, excepto disminuir la mortalidad. El tercer escenario es la vacuna, y el cuarto escenario es que el virus cambie por sí, como ocurrió en algunos otros coronavirus. Nuestra única expectativa hoy en día con la prevención es aplanar la curva. Y aplanar la curva para retrasar los eventos que iban a ocurrir y no ocurrieron, y para permitir que los sistemas sanitarios pudieran estar atendiendo a los pacientes infectados. Así es que en este gráfico, que fue temprano en la evolución de la epidemia, podemos ver cómo las naciones como la nuestra, por suerte, que tomaron acciones tempranas en la evolución de la pandemia, en comparación con algunos de nuestros vecinos, la curva pudo lograr ser aplanada y retrasada con la posibilidad de dar respuestas a los sistemas sanitarios. Las respuestas sanitarias posibles únicas son distanciamiento social, lavado de manos, protección del contagio respiratorio, en particular con las máscaras, con los cubrebocas, máscaras quirúrgicas, N95 y todos los otros equipos de protección personal. También con medidas de cuarentena, aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecer distintas etapas y una vigilancia y reglamentación y ejecución de las mismas. Cerrar las fronteras, suspender el transporte público, veremos que la importancia que tiene el transporte público, en particular para la transmisión, y también establecer estrategias diagnósticas para la detección de la infección, de manera tal de que detectar a los pacientes enfermos, aislarlos y centralizarlos en una forma de vigilancia centralizada. Hoy en día está en gran discusión qué hacer con el aislamiento social y los contactos estrechos. Hay publicaciones que claramente nos demuestran que algunas personas tienen mucho mayor riesgo de estar expuestas e infectadas. Aquellas que están por un tiempo prolongado en espacios cerrados y en estrecho contacto, y esto se vio en los últimos estudios, tienen un muchísimo mayor riesgo, con una razón de probabilidades de 4 veces más que si los pacientes están expuestos a otras personas que también pueden estar infectadas, pero en otros escenarios, en otros ambientes, como por ejemplo espacios abiertos, espacios sin restricción de ventilación. Y el nuevo escenario es la vacuna. ¿Cuánto nos falta para la vacuna? La vacuna, que es la panacea para resolver este tipo de problemas, tenemos hoy en día en desarrollo 8 iniciativas, pero de las 8 iniciativas, solamente una, la que se llama ChAdOx 1, COVID-19, hoy renombrada AZ-1222, es una vacuna de un adenovirus modificado, codificado con una proteína Spike S. Esa proteína en particular es la que se une al receptor ACE, y que induciría inmunidad celular y humoral, que al menos se ha demostrado en ratones y en macacos rhesus. Pero también hay un estudio muy interesante en que los macacos que están inoculados con estas vacunas
disminuyen la carga viral en los lavados broncoalveolares, también en las secreciones respiratorias, y como ustedes observarán abajo y a la derecha, es que también previene el desarrollo de neumonía en aquellos macacos que han sido expuestos a coronavirus. Es por eso que hoy estamos en desarrollos de fase 1, fase 2, y también está lanzada un ensayo clínico con pronto inicio, probablemente en algunos países de Latinoamérica, de esta vacuna, que se esperan resultados no menos de 6 meses. La fase 1 y la fase 2 ya están terminadas, no tenemos resultados, este reporte es de anoche de Clinical Trials, pero sin duda deben haber algunos datos porque ya están planteando las fase 3 y la fase 4 de esta vacuna. El último escenario posible es la posibilidad de que el virus cambie, como ocurrió con el SARS-2 o como ocurrió con el del Mediterráneo, la posibilidad que se autolimite. Lo cierto es que los estudios que se están viendo hasta ahora es que el virus muta, pero que la evolución del virus no pareciera que disminuiría la transmisibilidad ni tampoco la virulencia, sino que aparentemente nos permitiría sortear la inmunidad del huésped y desarrollar resistencia a distintos medios que le podamos estar ofreciendo al virus. Así es que al día de hoy, si bien es literatura gris alguno de los reportes, estamos hablando de que no existiría una buena escenario esperando una mutación viral espontánea con este coronavirus. ¿Qué es lo que tenemos que esperar para el futuro? Sin duda nos cambió el paradigma. Esta era mi foto que tenía en mi perfil asistencial hace 6 meses atrás. Hoy mis pacientes me ven así, con alta protección de equipos de protección personal, o también quizás nos veremos prontamente en los consultorios, como lo vemos al doctor Rojas, que nos presentaba en una teleconferencia un par de días atrás. Las pruebas de funciones respiratorias, las primeras armas que nosotros teníamos para hacer diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hoy prácticamente estamos retrasándolas, o para el control y seguimiento de los pacientes asmáticos, requieren este nivel de complejidad, de protección y de precaución. O también, miren ustedes, el escenario futuro de la broncoscopía. Aquí vemos que es probable que la broncoscopía, que hoy está siendo retrasada por el riesgo de aerosolización y contagio de los usuarios, nos lleve adelante una posibilidad de ser desarrollada de otra manera. O la ventilación no invasiva, que antes era un elemento muy útil y tan fácil, hoy se puede transformar en un riesgo de diseminar aerosoles a los pacientes que lo estamos utilizando. Por lo tanto, el escenario que estamos utilizando es una interfase mucho más compleja y asegurándonos que tengan filtros de salida. Esto quiere decir que nos ha desafiado a toda la sociedad, a toda la sociedad científica, a toda la sociedad asistencial de la medicina respiratoria. Es por eso que desde ALAT hemos desarrollado algunas acciones. En particular, tenemos la investigación y, como también Carlos lo decía, hemos lanzado algunos proyectos de investigación para ver qué es lo que está pasando con los profesionales de la salud y con los pacientes de COVID. Pero además, estamos haciendo que este curso MECOR, que es líder en toda Latinoamérica, por primera vez lo dictaremos en forma virtual para todos los alumnos que quieran asistir. Y aquí también vemos la oportunidad. De la misma manera que mostraba Carlos, observen ustedes el pico que tenemos en el segundo trimestre del 2020 con la cantidad de usuarios primarios y con la cantidad de usuarios constantes que tenemos en nuestras plataformas y en nuestras páginas web. Muy similares a lo que nos mostraba Carlos y fundamentalmente observen que son de los países de Latinoamérica. Nuestra gran preocupación hoy en día, entre otras, es el desarrollo del Congreso argentino. Ustedes saben, el Congreso en Argentina. Ustedes saben que hubiera ocurrido la semana pasada, pero que temprano y de acuerdo con las organizaciones hermanas, con la Sociedad Mexicana, con la CEPAR, con ALAT, y con ATS y con IRS, ALAT decidió postergar el Congreso. Y lo postergamos del 8 al 12 de diciembre. Hablando con todos nuestros stakeholders, en particular con aquellos que nos brindan el servicio, entendiendo que el nuevo escenario que vamos a tener es diferente al actual, con todo el riesgo que puede implicar a tener las personas
que, digamos, que no cumplan estos requerimientos. Este escenario significa que nuestros asistentes deberán estar separados por al menos 2 metros unos de otros. Y así es que vamos a ver posiblemente algunos de estos escenarios en los cuales tengamos que interactuar entre nosotros. Vamos a tener dificultades en los viajes, sin duda. Vamos a tener que separar los espacios en las salas de conferencia. Los aforos disminuyen aproximadamente un 30%. Las charlas entre nosotros pueden ser similares a estas que estamos viendo a los hombres globo. Y quizás, si tenemos suerte, vamos a tener para ese momento equipos de protección personal que sean mucho más eficientes y quizás nos veamos de esta manera, como lo decía Susana Luning en una de las webinars del día de ayer. Así es que vemos que el futuro no se avecina más sencillo, no se avecina más simple. ALAT, como Sociedad Científica de Respiratoria de Latinoamérica, siente que el COVID nos llevó no solamente nuestra forma de vivir, no solamente las relaciones con las sociedades y cómo atendemos a nuestros pacientes, sino que nos plantea un nuevo paradigma que este se mantendrá hasta la aparición de vacunas efectivas o que pudiera existir un cambio en el virus. Pero no desesperéis. Hay siempre una nueva esperanza. Hay evidencias fuertes que vienen del hemisferio norte que el virus de corona viene a través de unos ataques terroristas. Y es por eso que Mr. T nos está resolviendo nuestras vidas a través de enviar el envío de sus mejores agentes para tratar de resolverlos a la brevedad. Señores, muchas gracias por su atención y estamos listos para sus preguntas en este interesante webinar que hoy nos han convocado. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, abrimos el espacio a las preguntas, por favor, y al debate. Sabemos que hay muchos asistentes que tienen experiencia en gestión. Volvemos a pensar en cuál es el rol de nuestras sociedades. Hemos visto cómo se adaptaron estas sociedades hermanas a esta situación. Y, bueno, queremos saber sus opiniones y quizás sus preguntas para avanzar y dar espacio a los asistentes. Tengo una primera pregunta para vos, Adrián. Te preguntan, ¿hay foros para crear colaboraciones virtuales entre profesionales dentro de la sociedad mexicana? Foros para crear colaboraciones virtuales. Bueno, en la sociedad estamos abiertos a cualquier iniciativa que se nos proponga para desarrollar algún proyecto, no solo en COVID, sino en cualquier otra área de enfermedades respiratorias. Tenemos varios, cada una de las divisiones de nuestra sociedad, que les llamamos secciones, es un miniforo de colaboración en el que cada director o jefe de esa sección puede coordinar esa actividad. Así tenemos la sección de asma, de POC. No tenemos una sección en particular de COVID, pero tenemos una sección de enfermedades respiratorias. Y lo que se ha hecho en esta ocasión es que cada una de las secciones que ya tenemos se buscó cuál pudiera ser su interacción con COVID y fue la manera como empezamos a organizar webinars, tocando los puntos específicos en que la gente pudiera colaborar. No sé si la pregunta vaya encaminada a otro tipo de situaciones, pero cuando esto empezó, una cosa que sucedió aquí en México y probablemente también en otros países, es que empezamos a tener una epidemia de guías. Todas las sociedades empezaron a hacer sus guías principalmente de tratamiento. Yo tuve ciertas presiones de que por qué nosotros no hacíamos una, pues es que yo les decía, pues es que no hay tratamiento, entonces ¿qué vamos a poner en las guías? Yo lo que esperaría es que alguna de las sociedades grandes saque una guía y luego la tropicalicemos, o sea, que de lo que ellos ponen es acorde para nuestro país. Cuando salió la de ATS y enseguida salió la de ITSA, pues resulta que entonces decía nada está aprobado, nada está aprobado, nada está aprobado, todo está bajo investigación. Entonces, pues quedamos en las mismas y hasta la fecha seguimos igual. Entonces, yo creo que sí son iniciativas que se deben buscar, se deben hacer, pero hay que buscar el momento oportuno. De todas esas guías que salieron en el primer, segundo mes, o que salieron muy rápido, yo revisé algunas de ellas, pues nada estaba sustentado, la mayor parte no estaba sustentado, por no decir nada, y ahorita muchos de esos comentarios ya no son vigentes, todo lo que venía ahí. Entonces, lo que estábamos ocasionando era desinformación. Bueno, ese fue un gran tema para todos, el tema de la
de la evidencia científica y de la información y difusión de recomendaciones, a nosotros también nos pasó que tuvimos una, digamos, una respuesta de una altísima generosidad de todas las secciones de la AMR en escribir recomendaciones para profesionales y pacientes. Y bueno, claramente esto fue cambiando con la evidencia día a día. Hemos dispuesto un espacio en la página web para un documento de actualización permanente, pero bueno, esto es la información en tiempos de COVID. Tengo varias preguntas en relación a investigación de colaboración. Ya te dejo, Gus. Me dicen, me preguntan, la reúno en una porque me parece que tienen que ver instancias de oportunidad colaborativa de investigación en América Latina y cómo promueve cada sociedad la colaboración de investigación remota de sus miembros. ¿Querés contestar vos, Gustavo? Bueno, cómo no. Voy a dar un mensaje en relación a lo que estábamos hablando. Es cierto que hay poca evidencia, pero sí en la evolución de la evidencia que surge, hemos observado datos muy importantes. Recordemos el hecho que al principio decían que el fumar prevenía tener COVID. Hoy sabemos que es todo lo contrario. En el principio había sospechas de que los pacientes con asma tenían que suspender, que estaban con biológicos, tenían que suspender sus fármacos. Hoy sabemos que no es así. Entonces, hay muchos datos que han ido surgiendo y que en la dinámica no los recordamos. Habiendo dicho esto, la interacción es muy importante dentro de las sociedades y obtener la información. La segunda parte va directamente a la respuesta. Sí, ALAT está trabajando en al menos dos iniciativas listas, digamos. Una de ellas es una encuesta amplia que surge de Brasil, en particular, surge de la Universidad de San Pablo, sobre conocimientos, actitudes y asignación de recursos, que está al salir, creo que la semana que viene. Va a ser una encuesta importantísima, desde la comunidad médica. También se está desarrollando una base de datos para reportar una serie de casos en forma, de alguna manera, prospectiva. Y también es mi conocimiento que los grupos de MECOR están trabajando con otros tipos de iniciativas que podrían estar disponibles para la colaboración internacional. No sé si respondí toda la pregunta. Bueno, ahí hay muchas felicitaciones y muestras de afecto para los tres, así que se las traslado. Yo le quiero hacer una pregunta puntual a Carlos, que era una inquietud que teníamos todos. Y se las traslado a los tres, si quieren. Carlos, ¿cómo te imaginas la CEPAR el año que viene? A partir de diciembre, digamos. ¿Qué cosas, hablando del rol de las sociedades científicas, qué creen ustedes que de todos estos cambios que se hicieron, qué queda, qué se modifica? ¿Seremos los mismos dentro de un año? ¿Volvemos a ser las sociedades que éramos? ¿Cómo lo ves, Carlos? Carlos, no te escuchamos. Ahora sí se me escucha, ¿verdad? Sí, bueno. Gracias, Susana, por tu pregunta. Verdaderamente creo que no. Creo que, sinceramente, esta epidemia, esta pandemia, va a cambiar a la sociedad. Va a cambiar en muchos sentidos. La va a cambiar en saber que nuestras reuniones científicas tienen que ser más telemáticas que presenciales. Que en nuestras reuniones científicas hay un tema nuevo, novedoso, que es la COVID-19, al que tenemos que prestar atención, pero que no por ello debemos dejar de prestar atención a los temas que habitualmente tenemos. Yo creo que, sinceramente, nuestras sociedades científicas tienen que fijarse en tres aspectos. En relación con la COVID-19, el primer aspecto es en la investigación. Es necesario
que aprovechemos las entidades, las sociedades científicas que agrupan a los expertos científicos, que agrupan auténticamente, tienen el expertise en el conocimiento de esta enfermedad, en el tratamiento, en el diagnóstico, en la evolución, para que investiguen sobre ella y para que nos aporten conocimiento sobre ella. Creo que es fundamental que pongamos ahí, en ese aspecto de la investigación, una gran parte de nuestros recursos. Además de eso, es fundamental también que vigilemos los rebrotes. Verdaderamente nosotros somos de salud pública, pero lo cierto y verdad es que al menos en Europa y en España y en un buen número de países europeos están apareciendo rebrotes. Rebrotes que hay que saber controlar, que seguramente que se están controlando bien, pero que tengamos nosotros que estar pendientes de eso y que tendremos que decir algo si hay que decir algo. Creo que esa vigilancia de los rebrotes por parte de unas sociedades neumológicas como las nuestras es también un asunto muy importante. Y por último, creo que es muy importante que demos pautas de comportamiento. O sea, que la sociedad científica alerte no solamente a los profesionales sanitarios, sino además también al grupo de la población general de cómo debe ser su comportamiento para enfrentarse a la progresión de esta epidemia. Hemos dado pautas de comportamiento para enfrentarse a la pandemia, pero ahora ya no estamos en confinamiento. Ahora ya deben cambiar nuestras pautas de comportamiento. Hay que dar esas pautas de comportamiento basadas en la evidencia científica, pero hay que darlas. Y creo que ahí las sociedades científicas jugamos un papel muy importante. No se puede volver a repetir lo que ha ocurrido con revistas tan importantes como el New England o el Lancet, que han tenido que volver atrás de cosas que antes decían. Esa carrera por ser la primera revista en publicar un determinado artículo sobre algo se tiene que acabar. Eso no es bueno para la ciencia. La ciencia necesita reposo. La ciencia necesita análisis profundo de los resultados. No podemos volver a tener, o no pueden volver a tener, esos fallos que han tenido. Esto es lo que desde mi punto de vista expongo. Muy bien. Adrián, ¿cómo crees vos que será el futuro de nuestras sociedades? Susi, yo creo que, como mencionaba en la plática, o sea, esto que nos está pasando ahorita, y digo que nos está pasando porque está muy vigente en algunos países más que en otro, pero nadie ha salido de esto, ha causado un gran daño, en particular a las sociedades neumológicas como tales en su estructura, pero también en lo individual a cada uno de sus miembros. La manera como estamos trabajando ahora los neumólogos es muy diferente, independientemente que estemos en una sociedad o no. Entonces, la neumología ha sido golpeada fuertemente por esta pandemia. Y cada una de las probables subespecialidades que pudieran existir están siendo afectadas de diferente manera. En Latinoamérica en particular hay mucha deficiencia de neumólogos y esto pues va a traer todavía mucho más repercusión. O sea, lo que hay que tomar es la enseñanza que nos pueda dejar esto. Si ya antes había una deficiencia, bueno, ver qué podemos proponer para que haya más neumólogos que puedan en un futuro resolver este tipo de problemas. Y luego por el otro lado, o sea, ahora quién va a querer ser neumólogos. La gente joven que antes no la veían como una especialidad atractiva, pues ahora menos. Si ni me pagan bien, me ponen a trabajar con enfermos peligrosos, no me protegen y luego me encierran y horas extras por el mismo sueldo. Entonces todas esas son cosas que tenemos que empezar a contemplar. Yo decía en mi plática limitar el daño, pues el daño todavía no está terminado. Y luego la etapa de cicatrización, pues no sabemos si la cicatriz va a ser una queloide o va a ser una cicatriz fina,
va a requerir cirugía plástica o va a requerir un curita, y luego tendríamos que ya pensar en la rehabilitación. Yo uno de los miedos que tengo, a lo mejor es por mi edad, es que esto que estamos usando ahorita como un recurso, lo virtual, se vuelva lo único o lo prioritario. Yo creo que caeríamos en un error, porque hay otro tipo de interacción que no podemos dejar a un lado, que debemos tratar de propiciar en la medida de lo posible. Que esto debería ser algo temporal. No lo estamos usando como debería ser, todavía estamos aprendiendo a cuál es, cuánto tiempo, cuántos ponentes, de qué van a hablar, cómo controlo, todo ese tipo de cosas. Si entre los jóvenes están batallando, entre nosotros pues todavía batallamos un poco más. Yo creo que lo estamos haciendo bien, pero pudiera ser mucho mejor. Y que en un momento dado entran al escenario terceras personas. Lo que antes costaba mucho en educación médica continua para los patrocinadores, que es la industria farmacéutica, ahora les está costando un centavo a través de esto. Todo el mundo está poniendo voluntad, no están gastando dinero, ya no tenemos patrocinios, porque esto es sumamente barato hacerlo. Entonces yo creo que deberíamos entre las sociedades ponernos de acuerdo si este va a ser el modo, cómo tenemos que hacerlo, cómo vamos a trabajar, y que sea uniforme la manera para que no haya, no, pues con aquellos me lo hacen gratis, me lo hacen de favor, todo el mundo quiere salir en la tele, en la computadora, en el YouTube, y yo creo que ese es el problema que estamos viviendo ahora, que nos vamos a ir para el otro extremo si no tomamos medidas desde ahorita, quiénes deben ser los protagonistas y cómo debe acotarse la participación de cada quien. Perfecto. Carlos, tengo una pregunta puntual para vos. Dicen, respecto al registro SEPAR, ¿es común con el de la IARES? ¿Está disponible el formulario para otros países? No, este es un registro, con respecto al RECOVID, es un registro de SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, que está abierto para los socios de SEPAR. No es común con el registro europeo. El registro europeo es algo que está en este momento gestándose. SEPAR está, digamos, como sociedad invitada, estación de este registro europeo, pero no es común al registro europeo. Bien, voy a contestar dos preguntas yo porque tienen que ver con nuestra asociación. Dice, gracias, excelente conferencia. Como sociedad científica, ¿podemos colocar en nuestra página web los links para los webinars que han realizado e invitar a nuestros miembros a entrar en ellos? Por ejemplo, el curso de SEPAR. Bueno, quiero decir que en nuestra página web está todo eso, o sea que si ustedes acceden, están todos los webinars hechos por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que hemos resuelto que por este tiempo sean de libre acceso a todo quien entre en la página, no hace falta ser socio. Y además, en la ventana de lo institucional están nuestras sociedades de convenio, entre las cuales están ALAT, SEPAR y la Sociedad Mexicana, y el link de ingreso a estas páginas de nuestras sociedades de convenio, o sea que accediendo a la página web van a tener esta respuesta. Y otra pregunta de la doctora Stock, que me dice, como mostró Gustavo, es evidente el gran aumento del costo económico que implica tanto la atención de pacientes como las prácticas. ¿Es factible que desde la sociedad consigamos algún tipo gremial de apoyo gremial para realizar nuestros convenios en la atención? Y bueno, sí, es factible, pero no es fácil. De hecho, nuestra asociación tiene una comisión de asuntos profesionales a la que le cuesta bastante trabajo trabajar, digamos, y, digamos, lo primero para esto sería, por ejemplo, estimular, que también está en la página web, firmar lo que se llama un acta de compromiso profesional, que es que las resoluciones de esta comisión, por ejemplo, la actualización de aranceles, tengamos el compromiso de aceptarlas y defenderlos en todos los lugares. O sea que, bueno, para contestar, es posible, no es sencillo, y estamos en eso. Una preguntita más. Dice, ¿creen que las sociedades deben tener un rol más participativo en salvaguardar la salud pública? Gustavo. Absolutamente. A ver, creo que, digamos, voy a decir algo que es público,
Yo creo que una de las grandes falencias que tuvimos nosotros como miembros de FIRST fue no tener una presencia mucho más activa dentro de la comunidad respiratoria internacional para decir qué es lo que estaba pasando. Allí hay muchas tensiones dentro de las sociedades primigenias, las más importantes, pero sí, creo que tenemos que hablar. Y sobre esto que estamos charlando y que lo que preguntaba Ana Stock y que planteaba Adrián Rendón, es que cambió el paradigma y tenemos que empezar a nosotros a hablar del paradigma en el cual estamos ahora. Y ese paradigma no debe ser aceptado con las condiciones anteriores, y esto es una gran oportunidad. Nosotros estamos, creo yo, ¿no?, como sociedades científicas, una gran amenaza. Y la gran amenaza es que todos, como decía Adrián, todos quieren hablar y todos quieren poner los estándares en relación al coronavirus. Y no es así. No es así. Los expertos lo tienen que poner. Quienes saben tienen que decir cómo deben ser las cosas. Y nosotros tenemos que hablarlo y tenemos que hablarlo en voz alta. Hoy en día se escucha por todos lados hablar de cómo debemos atender a un paciente, qué cosas se deben hacer, qué cosas no se deben hacer. En nuestro país o en distintos países el problema de la grieta, si la posición política esta, si la posición política la otra. A ver, la gran oportunidad que tenemos las sociedades respiratorias es decir lo que se tiene que hacer. No en todos lugares se está haciendo lo que corresponde. No los países centrales hicieron lo que correspondía. Carlos expresaba claramente qué es lo que pasó con el New England Journal of Medicine y con The Lancet. Vergüenza debieras darle. Estas cosas pasan en todos lados, pero es el momento y la oportunidad para quienes tengamos que hablar, lo hagamos en voz alta. Y creo que las sociedades científicas, si no se ponen al frente de este cambio de paradigma, sin duda las van a tomar. La industria farmacéutica, como decía Adrián, está desesperado por tratar de controlar nuestra audiencia. Si nosotros no hacemos las cosas bien, ellas las van a tomar de una manera distinta y nosotros vamos a quedar separados de esta posición que nosotros creemos que le corresponde. Perfecto. Doy lugar a una pregunta más porque ya estamos en tiempo, así cerramos. Algo que es difícil de contestar en, digamos, siguiendo la temática del webinar que planteamos, pero creo que es una preocupación para toda la audiencia. Y se preguntan sobre el escenario para las pruebas funcionales respiratorias y sus medidas básicas, cuáles serán post-COVID y cuáles serán los tiempos. O sea, el tiempo de volver a realizar, ¿alguien quiere contestar esto? Bueno, hay que hacer las menos posibles. Los pacientes COVID hay que postergarlos. Hay que utilizar, algunos equipos son más convenientes que otros. Aquellos que tienen sensores de difícil esterilización no hay que utilizarlos. Hay que utilizar filtros, hay que usar cabina y los técnicos con todo el equipo de protección personal que corresponde, digamos. Creo que, nuevamente, un paradigma que se tiene que romper nuevamente, sabiendo que nuestra herramienta más simple, más sencilla, hoy nos encontramos limitados de hacerlo. Claro, la pregunta iba orientada al post-COVID y cuánto tiempo creemos que va a ser, es imposible de contestar y si vamos a volver, yo creo que va a ser una nueva normalidad y no la que teníamos antes, seguramente. Si me permites, sí, ahondar un poquito más, el riesgo que tenemos ahorita al no tener el apoyo del Laboratorio de Fisiología Pulmonar es que caigamos en que al no tenerlo no podemos hacer lo que el paciente necesita. Y en particular en los dos grandes grupos que más requieren el apoyo, que es asma y EPOC. Para EPOC ocupamos el estudio para confirmar el diagnóstico, pero no para dar el tratamiento. Y en asma, pues hay alternativas. No nos gustaba el flujómetro. Bueno, pues ahora mientras no tenemos espirómetro, vamos a usar el flujómetro. O sea, hay que buscar la manera que los pacientes sigan recibiendo la atención que se requiere cuando no tenemos el recurso al que estamos acostumbrados a trabajar. Seguro. Gustavo, último. Solamente por añadir un aspecto. Nosotros desde la SEPAR, el grupo de funcionalismo pulmonar, sí que ha lanzado unas recomendaciones de SEPAR sobre utilización del laboratorio de función pulmonar en la época post-COVID.
están colgadas en la web de SEPAR. Lo digo por si alguno está interesado que lo conozca. Perfecto. El problema que pasa en Latinoamérica es que el espirómetro muchas veces está en el consultorio del neumólogo, no es en un laboratorio de cirugía pulmonar. Sí, claro, claro. Sí, para muchos, seguro, de los que están. Te preguntan, Gustavo, ¿posibilidades de inscripción al Congreso ALAT no presencial? Mira, es una pregunta interesantísima. A ver, ya ven que ATS y IRES han bajado los costos de sus congresos en forma virtuales en forma significativa, digamos, 5 o 6 veces. Nosotros estamos considerando que va a haber un congreso híbrido en el mejor de los escenarios y sin duda, está dentro de la agenda de la comisión directiva, no te diría la semana que viene, pero de una nueva modificación de los honorarios. Sí, y apostamos a que aun cuando sea un congreso distinto al que esperábamos, va a ser un congreso muy exitoso y probablemente uno de los primeros en Latinoamérica de que vamos a hablar de la experiencia que estamos haciendo aquí sobre el COVID. Bueno, les transmito las felicitaciones de Laura Mendoza, presidenta de la Sociedad Chilena, que dice que hay desafíos similares en cada país de Latinoamérica, y les ofrezco la palabra a los tres para el cierre y ya estamos terminando. Carlos. Nada, bajo mi punto de vista, volver nuevamente a agradecerte, Susana, agradecer a Luis, Adrián y a Gustavo la colaboración que hemos tenido para hacer esta webinar. Creo que era una webinar necesaria. Creo que es muy importante que sociedades hermanas latinoamericanas hablemos, nos juntemos y hablemos de cómo nos hemos enfrentado a la COVID, nos juntemos y hablemos de cómo nos vamos a enfrentar a lo que se nos va a venir encima, porque creo que esto nos une y creo que además nos ayuda a tomar decisiones conjuntas. Así que de verdad creo que la webinar ha sido muy interesante, al menos bajo mi punto de vista, y nada más agradeceros muchísimo pues esta colaboración y por supuesto quedar a vuestra disposición para lo que sea necesario. Y agradecer mucho a los participantes, a los oyentes de la webinar por estar aquí. Muchas gracias. Adrián. Pues yo me sumo a los agradecimientos con todos ustedes. Ya previamente hemos tenido pláticas, interacciones y creo que todos tenemos intereses comunes y objetivos comunes. Yo quisiera aquí agradecerle a los miembros de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax el apoyo que han tenido para su servidor en este tiempo. Hemos tratado de improvisar lo mejor posible dentro de nuestros recursos. Les recuerdo que tenemos una deuda muy grande, entonces no es fácil moverse para hacer cosas nuevas sabiendo que debes dinero. Pero la gente desinteresadamente nos ha apoyado, han puesto su trabajo al servicio de la sociedad y estamos abiertos a que sugerencias, quejas, nos las hagan llegar y si vienen acompañadas de una propuesta de trabajo, pues mucho mejor. Trataremos de ver la manera de sacarlo adelante. Muchas gracias, Adrián. Gus. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Carlos. Este será mi último webinar como presidente de la Sociedad Latinoamericana de Tórax, dado que el sábado que viene voy a entregar el mando con Marc. Invito a todos al acto, a todos los que son socios, a que vamos a tener en forma virtual. Quiero decir que hace casi 10 años los mismos actores pensamos en la importancia de tener un foro en las lenguas latinas, en español y en portugués, que tenga impacto global. Déjenme decirles que termino mi gestión contento porque lo hemos logrado, tenemos excelentes relaciones entre las sociedades, excelentes relaciones con las sociedades de habla portuguesa, hemos hecho eventos importantísimos con SBPT y con la Sociedad Portuguesa de Neumología y también siempre con, por supuesto, con la MR, con la Sociedad Mexicana, con CEPAR. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos vernos en el Congreso de ALAT entre el 8 y el 12 de diciembre de este año. Y gracias a todos por la invitación y la atención.
Bueno, muchas gracias a ustedes tres y en nombre de ustedes tres a sus tres sociedades, porque hay muchos participantes también que nos están oyendo. Gracias a todos por acompañarnos. Volvemos a decir nuestra preocupación, esperamos que estén todos bien ustedes, sus familias, sus equipos de trabajo, porque este sigue siendo un tiempo difícil. Para nosotros, Adrián, estamos sobre todo en el área de la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, en una situación de alta preocupación. Así que, bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. En mi nombre, muchas gracias por la compañía a todos. Muchas gracias por el soporte, la paciencia. Y, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros hasta tanto. Gracias a ustedes. Esperamos que se repita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan buenos días y que cuídense. Mucho. Se vale exagerar. Gracias, Adrián.